Hola, ser divino, buen día, bienvenidos a canal Tarot Medium, namasté. Sí, el Murci me dio un espectáculo recién, así que vamos a... Está abajo del escritorio. Entonces, yo empiezo a concentrarme con las lecturas. Yo estoy sentada como Buda, sí, generalmente estoy sentada como un Buda. Es mi forma de vivir, casi se puede decir, ¿sí? Yo no sabía nada, pero desde niña mi madre siempre dice que yo nunca me senté en una silla. Siempre iba y me sentaba en el piso. Bueno, así estoy sentada, pero cuando entro a trabajar en el tarot, yo me concentro de tal manera que me olvido y bajo las piernas y el Murci está en un almohadoncito que yo tengo abajo del escritorio y me muerde los pies. Y yo estoy aquí, ¡ay! ¡Ay, Murci! Así estoy, así que no se asusten. Sí, empiezo a los gritos acá. Ahí está el Murci, ahí bien sentado en el almohadón mío. Ahora sí, va campana. Muy bien. Vamos a ver qué necesitas para el día de hoy, qué orientación para el día de hoy, para cuando te llegue este mensaje, ¿sí? Porque esto no tiene por qué ser para el día. Las lecturas son atemporales siempre. Bueno, cayó la energía. ¡Hola, Murci! ¿Estás cómodo? Me alegro. Vamos a secar desde abajo la plenitud. Muy bien. Está saliendo de algo oscuro para empezar a evolucionar. Exactamente. Está soltando algo. El soltar. La postergación. Es algo que has tenido postergado hace mucho tiempo, pero las posibilidades. Vas a avanzar como esta águila. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Una última energía para clarificar la orientación. Una sola carta, por favor. Una energía. Muy bien. Volvió a salir un montón de cartas. Despacio. La tortuga, ahí está la tortuga caminando despacio. Es algo que has postergado mucho en tu vida, el soltar algo, ¿sí? Comienzas a dar las posibilidades, comienzas a dar pasitos, ¿sí? Van a ser pasos despacio. Algo que tenga que ver con la moralidad. Esto es un rey de espada. Nunca me acuerdo las cosas del 8-6 con el Rider Waite, ¿sí? Así que ténganme paciencia. Pero habla este 6 de transigencia, habla del éxito. O sea que sí, es algo que tú tienes postergado, es algo que vienes trabajando mucho para soltar, para alcanzar esta plenitud, ¿sí? Tenés muchos animales acá, tenés el águila que vuela sobre todas las dificultades. Es algo que lo haces lento, pero lo haces con mucha conciencia, ¿sí? Y vas direccionado al éxito, al 6 de bastos. Me encanta, me encanta, me encanta. No aplaudo porque aquí no hay arcanos mayores. Es un proceso, no es el proceso más importante de tu vida, digamos así. Sí, estas lecturas, cuando no tengo arcanos mayores en la lectura del día, por decir de alguna manera, es porque es algo, puede ser algo de tu vida no tan importante, ¿sí? Puede ser algo postergado, no sé, tú sabrás, algo que se está dando lento, pero que lo tienes que soltar. Sí o sí. Y lo vas a soltar porque está la carta del éxito. Ahora sí, vamos a ver. Finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Su vida amorosa pasa por problemas financieros. Exacto. Ahora vamos a preguntar finanzas, porque al salirme esa carta, vamos a preguntar finanzas en la red de Wild. A ver si no me olvido. Clarifícame el amor para mi ser divino. Luna de miel. Aprecie el encanto de unas vacaciones en pareja. Si es una relación, amor divino de mis seres divinos, si es una relación del pasado o una relación nueva, o tú te empoderaste, soltaste, es una relación postergada, va a comenzar a llegar a ti poco a poco y va camino al éxito y camino a la luna de miel. Esa es una de las formas de la lectura. Es una relación en la que se va a dar rápidamente la pasión y la confianza, ¿sí? Mira aquí lo que está para el futuro para ti. La pasión y la confianza. Es una relación que va a darse con confianza, se va a dar con pasión, se va a dar con éxito. Va a ser lento el comienzo de esa relación. Si tú ya tienes personita especial, si tienes pareja, es algo que tú... Es algo que tiene que ver...
No, no sé, voy a preguntar, sí, no sé porque no me. ¿Qué es lo que mi ser divino está soltando aquí? ¿Qué es lo que mi ser divino está soltando que tenía tan postergado? ¿Qué es lo que mi ser divino está soltando? Un amor, una propuesta amorosa, un amor. Hacía mucho tiempo que no me salía un caballo de copas. Está soltando un amor. Y vas a, en el futuro entonces va a surgir otro amor. Acá veo dos amor con mucha confianza o algo así, porque acá tengo dos personas en el futuro juntas, ¿sí? Con éxito. Está soltando un amor postergado. Clarifícame, por favor. Clarifícame. Nuevamente Clara del Oriente me vuelve a confirmar con un as de copas que esto sí fue una propuesta. O fue una propuesta que tú en su momento no lo viste venir, o una propuesta que estuvo ahí y postergada, ¿sí? Una propuesta postergada que se interrumpió por alguna razón X, ¿sí? ¿Por qué se interrumpió? ¿Por qué se postergó? ¿Por qué se postergó, sea lo que sea en tu vida? ¿Por qué se postergó esta situación tan romántica? ¿Por qué se postergó? ¿Por qué se postergó? Porque no lograron avanzar, si ¿sí? El carro, o sea, se postergó porque ustedes no lograron avanzar. Yo estoy viendo como unas amigos del trabajo o amigos del entorno, a mucha amistad o quizás algo, alguien que estaba en el entorno, me dicen. Y probablemente tú te debiste soltar otra cosa antes. No sé, chicos, ustedes sabrán mejor que yo, pero acá hay un amor, una propuesta que no avanzó, quedó postergada por H y por B. Vamos a ver qué sucede con ese 2. Wow. La transformación, la carta de la muerte. Hacía mucho tiempo que no me salía el carro y la muerte juntos. Bueno, chicos, aquí hay algo que se terminó o algo que se estuvo por mucho tiempo inactivo, se activa, se transforma y renace, ¿sí? Es como que renace algo de las cenizas. Literal, viene despacio, sí, extremadamente despacio, a tal punto que probablemente tú ya no creas en esa situación que se dé. Clarifícame el futuro, por favor. Ay, qué bonito. El 10 de pentáculos y un rey de copas. Muy bien, mi querido ser divino. Sí, ay, el Murcia ahí abajo casi me araña de nuevo. Si este es tu caso, quiero decirte que acá viene el final feliz para la historia. Esto va a fluir, ¿sí? La templanza abajo del mazo va a fluir. La propuesta, si antes no se dio, fue postergada porque no se pudo avanzar. Esto viene una gran transformación de vida, ¿sí? Probablemente tenga que ver con el dinero, porque el 10 de oros y las finanzas, el trabajo, tenga que ver con trabajo, con dinero, con economía, ¿sí? Este caballero se transforma en un caballo, perdón, este caballero se transforma en un rey de copas, salvo que sean dos personas. También puede ser que tengas alguien del pasado que debes soltar y alguien nuevo que entró a tu vida y tú estás en esta gran postergación y esta gran indecisión, ¿sí? También puede ser, por eso me tomé estas cartas para preguntar eso. Clarifícame esta situación. La novia, casamiento. Aquí tenemos un casamiento, un amigo fiel, un aliado y aquí está este susodicho aquí presente en la lectura. No son arcanos mayores, pero a ver, chicos, a mí aquí alguien me habla de una fidelidad en una pareja. Y luego me dice luna de miel. O sea, díganme si las lecturas no están sincronizadas, porque esto, ni que yo lo quiera hacer, es imposible que yo lo pueda hacer. Sí, porque las cartas vuelan. Aquí hay una persona fiel que quizá, como yo dije, sentí antes, ¿sí? Siento una amistad o que se convirtió en algo más que una amistad y va camino al compromiso. Ahora sí, mi ser divino, voy a pedir una carta de Lenormand. Clarifícame, porque no voy a tocar más esta lectura, porque es una lectura de mucho amor. Si no resuena contigo, por favor, suéltala. La vi, la alianza,
sea, por eso les dije, no voy a preguntar. Si no, no resuena para ti, suéltala porque es para otra persona. Ustedes saben que haciendo mucho más lecturas todos los días es imposible que resuenen todos contigo, ¿sí? Eso implica que tengas que tener inteligencia emocional suficiente para darte cuenta y no estar reclamando como algunas personas hacen, que reclaman que, bueno, muchas cosas, pero quiero decirles que a mí me resbala, sí, me resbala lo que me escriban, bueno, sea lo que sea, no me reclaman mucho, vamos a ser sinceras, vamos a ser sinceras, mi canal no ha sido un canal que ha sido enjuiciado o acusado, no, nunca pasó eso, gracias a Dios, gracias a mis entidades, creo que hay bastante respeto de las personas, pero siempre llega una persona que no conoce el canal y ayer me dijeron algo muy gracioso que fue, esta es la más loca de todas, pusieron así, supongo yo que sería, esta es la tarotista más loca de todas. Y yo aplaudo, aplaudo porque me encanta que me llamen de loca, me encanta, no sabe. Para mí fue un halago, un verdadero halago, porque realmente a la edad que tengo, chicos, la verdad que me llame de loca, me encanta, porque a mí me encanta haber salido digamos, de todo lo que me ataba a mí toda la vida. ¿Sí? Estoy buscando un consejo para ti. Les he dejado muchos videos en estos últimos 3 días que tienen que ver con la espiritualidad y sobre mi existencia, mi vida como médium, ¿sí? Tienen muchos videos ahí que yo los voy a resubir cada tanto, cada 4 o 5 meses los resubo, porque YouTube, como son muchos videos por día, no los muestra, ¿sí? Entonces yo los vuelvo a subir para que las personas puedan encontrarse con ese material. Dice así tu consejo, yo soy el ángel que te aconseja tomar esa resolución tan postergada. Gracias, Clara. Quiero que lo vean, ¿sí? La palabra postergación y postergada. Si tienen alguna duda de la sincronicidad de Clara del Oriente, es impresionante. Yo soy el ángel que te aconseja tomar esa resolución tan postergada. Deja de pensar y haz lo que tu corazón está pidiendo. Anímate por fin a vivir con despreocupación y alegría. Por favor, ser divino, disfruta y celebra la vida. Porque la vida estás para disfrutarla, para cuando vienen problemas para solucionarlos, pero en este caso, si esto te involucra, por favor, no postergues más nada, disfruta con alegría y despreocupación. Ahora sí, los quiero mucho, namasté.